La primera vez que vi un ballet en el Gran Teatro de La Habana, yo era una niña, y vi El Lago de los Cisnes. Recuerdo estar sentada en ese nombre de teatro, mirando a la primera bailarina que interpretaba el cisne blanco. Entonces comencé a imaginarme a mí misma en el escenario. Desde ese momento supe que debía convertir esa idea en realidad. Pero no se había visto una primera bailarina negra en el Ballet Nacional de Cuba y yo quiero ser la primera. Mi nombre es Gabriela y soy bailarina. Cuando la mayoría de las personas piensan en Cuba, piensan en bailar salsa. Pero lo que la mayoría de las personas no saben es lo importante que es el ballet en Cuba. La técnica del ballet de Cuba es conocida y respetada en el mundo. El ballet de Cuba es un orgullo para todos los cubanos. Es incluso común que los bailarines sean reconocidos en la calle. Las bailarinas cubanas son casi celebridades aquí. Cuando yo tenía 10 años, entro en la Escuela Nacional de Ballet y toda mi familia se mudó para que yo pudiera estar más cerca de la escuela. El ballet es trabajo duro. Cuando ves la gracia y la belleza de una bailarina en el escenario, parece tan delicada, pero no ves realmente cuán sacrificado y trabajoso es en realidad. Cada día me despierto y ya estoy cansada. Voy a la escuela 6 días a la semana. Yo comienzo la escuela a las 7 y termino a las 6 de la noche. Entonces tengo que ir a casa y hacer mi tarea. Al día siguiente tengo que levantarme temprano y hacerlo todo de nuevo. No es fácil, pero lo amo. Este año en la escuela está enseñando El Lago de los Cisnes y yo fui seleccionada para interpretar Oder, el cisne blanco. Me pongo nerviosa antes de cada presentación, pero cuando comienzo a bailar todo eso se va. Cuando yo estoy bailando me olvido del público y encuentro disfrute en el momento. He recibido mucho apoyo de mis profesores y tengo la suerte de tener una familia y amigos que creen en mí y me apoyan. Pero también tuve que trabajar muy duro para llegar a donde estoy. Lo único que me retiene es mi color de piel. Al graduarme, espero ser aceptada en Ballet Nacional de Cuba. Mi sueño es convertirme en la primera prima bailarina negra del Ballet Nacional de Cuba. Y yo quiero ser un ejemplo a seguir para las próximas generaciones. Algo de lo que estaría muy orgullosa. Me tomará mucha fuerza llegar ahí, pero valdrá la pena. Quiero hacer la diferencia.
que amar.